Soy Diana. Bienvenidos a este nuevo video de Lucky Dog. Después de este fantástico opening, que Dios, no me canso de mirarlo, sobre todo a Julio, pues ha llegado la hora de continuarle con esto. ¿Qué nos quedamos en el video anterior? Así que Jan, de tanto coraje, se nos desmayó. Bueno, también por el también porque estaba enfermo, pobrecito. Fue todo como que, oh, hemos matado a tu familia. Casi, casi así traumático. Bien, ahora ya es un nuevo día. Y veamos qué va a pasar ahora. Con eso de que Julio ya se nos fue. Así Luchino habló, ¿verdad? Le preguntó, ¿cómo te sientes? ¿Crees que podrás levantarte? Me siento mejor, el dolor no se ha ido del todo, pero estoy mucho mejor que ayer. No sé si sea esa bebida de Iván que realmente haya funcionado. Es cierto que Iván nos preparó una bebida de asco con huevo y cerveza. ¡Qué asco! De vida y de bebida. Mada atama gura gura suru kedo na. Demo, neterare ne daro. Ah, todavía me gira algo la cabeza, pero no estaría bien que siguiera acostado, ¿no? Luchino arruga sus cejas y me mira con una expresión de preocupación. Luego relaja sus hombros. Jitsuwa, sou nanda. Jan, omae ni mo kite moraeru to arigatai. Machi ni na. 教会の葬儀に参列してほしい。 ¿Funeral? Ah, oh, ya, ya, creo que ya sé de qué. Funeral. A decir verdad, estás en lo cierto. Jan, si tú también vienes conmigo, te estaría agradecido. Quiero que participes en el funeral en la iglesia de la ciudad. ¿Sogi? ¿Kinono-ka? Funeral. Ah, es cierto. Es por lo de ayer. ¿Qué ha sido de la ciudad desde aquello? Luchino levanta una de sus grandes manos, cortando mis palabras, y llama a los hombres que han estado esperando fuera de la habitación. Son los botones y barberos del hotel. Oh. Al igual como un rey persa, me limpian con vapor y toallas calientes mientras yacía en la cama, y soy vestido por los chicos del hotel. ¡Ay, miren! Tenemos servicio de habitación, incluso nos bañan y todo, y nos visten así como príncipes. Se me subió el ego. Solo imaginarme allá, desnudo en la cama, siendo limpiados por solo trapo. Creo que a Julio le hubiera gustado estar ahí. Mientras pasa esto, Luchino responde a mi pregunta.
状況は変わってない。悪いままだ。今朝は駅でやられた。朝のラッシュに手榴弾を投げ込まれた。La situación no ha cambiado para nada. Sigue igual de mal. Esta mañana la estación fue atacada. Una granada fue lanzada durante la hora pico de la mañana. ¿What? No manches, ya uno ni puede irse a trabajar en paz porque te lanzan granadas. Por Dios, ¿a dónde vamos a llegar? ¡Cuso! ¡Hanima! ¡Joder! ¿Y el culpable? 目撃者の話だとまた偽警官らしいんだが、死刑もそれを嗅ぎつけていてな、ピリピリ来てる。 Según los testigos, nuevamente fueron policías, pero los policías al este de la ciudad están poniéndose tensos por esto. Están muy nerviosos. Lanzo un golpe de impotencia en la cama. Mientras tanto, mi cabello es cortado, peinado e incluso mi cara está afeitada, limpia y lisa como un huevo duro, y todo esto al mismo tiempo. Por si fuera poco, me rocían con alguna colonia en silencio. Vaya, vaya, al fin te ves como un hombre decente. Vámonos, te puedes parar. Pero... 俺たちがその殺されちまった片木さんの葬式なんか行ってもいいのか Claro, pero está bien que nosotros asistamos al funeral siendo que esos ataques fueron por nuestra culpa? デイヴァンは俺たちの町だろ。電報だけで済ますわけにはいかないんだ。出席して顔を晒さないとな。Deivan es nuestra ciudad, ¿verdad? No podemos dejar esto con solo un telegrama. Debemos asistir en persona y mostrar la cara. ¡Así se habla! ¡Somos machos! Bueno, yo no. ¿Qué? Para asumir la responsabilidad, Me levanto de la cama poniéndome los zapatos de aspecto caro que Luchino ha preparado para mí y tambaleo. Luchino me atrapa por el brazo. Vaya negocio podrido que tenemos. Nikumare, uramare no mo oretachi no shoubai sa. Ichiban mazui no wa mushi sareru koto da. Sou nattara sugu ni GD ga kono machi no shujin ni naru. Ser odiados y culpados también forman parte de nuestro negocio. Lo peor sería que fuéramos completamente ignorados. Si eso llegara a suceder, el GD se convertiría en el amo de esta ciudad en un instante. Buen punto. ¿Dónde va a ser la mejor opción para la ciudad? ¿Cuál será la mejor opción para la ciudad? ¡Qué padre! ¡Idiota! Luchino aprieta con fuerza mi brazo que llegó a tomar para apoyarme. Omae, ima no Chicago toka Rockwell o mita koto ga nai ndaro. Ore wa Deivan o anna fuu ni shitakunai. Pero no te enojes, Luchino. Tú no has visto el estado actual de Chicago y Rockwell, ¿verdad? Yo no quiero que Deivan termine como ellas. Yo no puedo responder a eso. No pude hacerlo. Y de esa manera, Luchino y yo salimos de la habitación y del hotel. A dirigirnos al funeral. Uy, uy, uy. Pierdo la cuenta del número de iglesias que han caído. Solo recuerdo hasta la tercera. Y de ahí no recuerdo más. Y trato que mi cerebro no grabe esto como si fuera algo sobre una negociación.
La pequeña iglesia se encogió en un rincón de la ciudad. La precisión... A ver, ¿qué estaba perdido? Ah, no, sí, voy bien. Ay, es que luego me salto acá. La pequeña iglesia se encogió en un rincón de la ciudad. La procesión llena de los pobres, tan pobres que ni siquiera ropa de luto adecuado tienen. El llanto de las mujeres y niños, y las maldiciones silenciosas y odio dirigido hacia nosotros. Oh. Aceptamos todo. Eso es nuestro trabajo. La siguiente es Santa Rita, ¿verdad? Oh, ya vamos hacia la iglesia donde Jan creció. Siento que esto va a estar algo medio triste. Soka. Tashika ano shudoin, omae ga sodatta basho datta ka. Ya veo, es cierto. Aquella iglesia hicieron un orfanato en el cual tú creciste, ¿verdad? Ah. Gaki no koro, kyōkai no kōjin ni na. Ore ga tatsugoku dekinakatta no wa ima no tokoro asoko dake da. Sí, cuando era niño estaba en el orfanato de esa iglesia. Hasta ahora, ese era el único lugar en el que aún no puedo escapar. En realidad, quiero salir del auto. No quiero ver el orfanato de la iglesia cuando las luces del auto pasen sobre ella. ¿Proteger? Es debido a nuestra culpa que este lugar... completamente inocente y que las hermanas inofensivas como corderos fueran asesinados. ¿Cómo deberíamos reaccionar? Perdón, ¿cómo debería de reaccionar? Buen punto. Ay, Dios. A ver si no chillo. No creo que chille. ¡Mattaku ingara shōbai da! Ay, Dios, en verdad que es un negocio podrido. Pero pues, ahí siguen, y además son capitanes. Han de ser acostumbrados. No puedo ver nada, tampoco los paisajes coloridos que atraviesan las ventanas del auto. Oh. ¿Cómo suenan las campanas? Dios. Pues a enfrentar la cosa triste aquí. En la iglesia Santa Rita también hay una bandera de luto negra caída a medida hasta la cual nos recibió. Había sombras negras. Es una pequeña procesión funeraria. Kyūshokusho de yarareta renchū no sōshiki da. Ie mo nai shitsugyōsha to furōji bakari datta kara na. Sōgi to haka wa shūdōin ga hikiuketa sō da. Es el funeral por los fallecidos en la comida. Todo el mundo que estaba allí no tenía hogar ni familia o de niños vagabundos. Por lo que parece, la iglesia será la responsable de la funeraria y las tumbas. Koko no incho wa okkanai kedo, soyu tokoro wa richigi de yasashii nda yo. La directora de este lugar da algo de miedo, pero tiene su lado amable. Acompañados por nuestros guardias, avanzamos hacia la iglesia. Caminemos, caminemos. Las personas sin hogar, las cuales quedaron en estado lamentable después del suceso de la comida. Llena a los alrededores de los ataúdes baratos que sostienen los cuerpos. Todos están vestidos de trajes similares en un ataque repentino de suerte extraña. Oh, miren, una
nuevo escenario ha aparecido aquí. La iglesia. Oh, no. Y dentro de la iglesia hay un ataúd pequeño, envuelto en tela blanca, y alrededor de ella están las hermanas y los niños del orfanato llorando. ¿Es de la hermana que recibió un disparo ayer? Oh, es cierto, dos hermanas murieron, ¿verdad? Entonces, ¿por qué hay solo una tumba? ¿Y la otra? Ah, caray. Los niños se parecen a mí, vistiendo una extraña variedad de ropa mal ajustada, la ropa que solía usar desde hace mucho tiempo. Además de que hay niños de diferentes edades y alturas. No, supongo que no son tan diferentes de cómo estoy yo ahora. Cuando camino hacia el ataúd... Osokatta no desu ne, Giancarlo. Signore Gregorettimo. Miren. Acaba de aparecer un nuevo personaje en escena. Se ve que es como una monja. ¿Madre superiora? ¿Será? Directora del orfanato. Bueno, supongo que ha de ser el líder de las hermanas. Oh, madre superiora. Pero bueno, dice que es directora del orfanato. Bueno, así dejémosle. Llegas tarde, Giancarlo. Y también señor Gregoretti. Mamá. Oh, oh. Mamá. ¡Ay, oh, hace mucho! Mamá. Supongo que ha de ser una de las que criaron allá. Le he llamado como solía llamarla de cuando era niño. Es la costumbre. Es curioso que con tan solo decir esa palabra, un pozo de nostalgia se derrame haciendo su camino de manera pacífica, llegando a través de mi estómago. Moshiwaki arimasen, inchou-sama. Mis más sinceras disculpas, directora. De ninguna manera pospondríamos nuestra visita aquí. Ya está bien. Aunque solo sea por un momento, recen. Ok. Un momento de silencio por las hermanas eliminadas. Gracias al GD. Ok, no, eso no es muy feo. Ay, qué cosas se me ocurren. No puedo decir si ella es estricta o amable. Ella sigue siendo la misma de siempre. Tomo una de las flores silvestres que yacen en la canasta. Mamá. ¿Qué onda aquí? Pronunció mamá y aparece aquí en escrito a what? Error del juego, qué pedo. Finalmente me doy cuenta de que solo hay un ataúd. Fue una a la que le dispararon y fue una más a la que secuestraron. What? O sea, mataron a una y secuestraron a otra. Entonces, ¿otra hermana sigue viva? ¿Qué pedo? Ya no entiendo. Directora, esto es... Amanda. Maribel-wa, sakihodo keisatsu kara denwa ga arimashita. Unga ni Maribel-rashiki josei no itai ga ukanda to. Es de Amanda. Hace un momento recibí una llamada de la policía acerca de Maribel. Ellos descubrieron el cuerpo de una mujer que coincide con la descripción de Maribel en la vía acuática. ¡Oh! Entonces son los nombres de las hermanas, Amanda y Maribel. ¡Oh! Entonces sí, las dos murieron. ¡Ay, Dios! Exacto, esa fue mi reacción. Oigo cómo algo se rompe en mi cabeza. ¿Qué quiere decir con que coincide con Maribel? ¡Fuck! ¿Ah?
Mamu, Jan, mamu, a calmarnos. Estamos en una iglesia, Jan, por favor, no vayas a dar tu ataque de histérica como la vez pasada. Mamu, a calmarnos, Jan. ¡Mierda! Por lo general, la directora viene volando para darme un golpe cada vez que digo una maldición en la iglesia, pero esta vez no lo hace. Korekara, kesatsu ni itte sono itai o hikitotte kimasu. Sa, inotte agenasai. Más tarde iré a la comisaría para recoger el cuerpo. Por ahora vayan y recen. Pongo la pequeña flor lili que había comenzado a marchitarse por el calor de mi mano sobre el ataúd. El ataúd está debajo de esa tela dolorosamente blanda y pequeña. La cara llena de frustración de Jan. Nada justo en mi cara. La hermana Amanda y la hermana Maribel son personas que fueron como mi familia. Amanda siempre se ponía fría conmigo cuando me regañaba. Y la hermana Maribel, que no está aquí, fue mi primer amor de cuando era adolescente y ya entendía ese tipo de cosas. Creo que incluso una vez me le propuse. Oh, ok, Jan, eres un loquillo de niño. Me quedo sin palabras ante esta situación. ¡Maldición! ¡Esos malditos jodidos bastardos! Oye, Jan, recuerden dónde estás. ¡Maldición! ¡Ni siquiera puedo tomar venganza! ¡Mamá! ¿Qué se supone que debería de hacer? Mi voz se agrieta por el enojo. Estoy a punto de llorar. Le arrojé estas palabras a la directora directamente, pero ella solo me da una respuesta franca y algo fría. Haz lo que creas que debes de hacer. Sé que te has convertido en un mafioso, pero aún así debes de cumplir tu parte con Dios y ser su testigo. Dios, ¿por qué debió de pasar esta cosa tan horrible si se supone que Dios está observando y protegiendo? Uy. Me huele a guamazo. Por un instante me quedé sorprendido. Ha pasado muchísimo tiempo desde que vine, y por primera vez que regreso, después de mucho tiempo, el palo de la directora viene volando golpeando mi mano. ¿Qué clase de cosas te atreves a decir estando en la casa de Dios? ¡Cuida tus palabras! Discúlpenos, directora. Este tipo, pues bueno, apenas se está recuperando de un resfriado. Cuando estoy a punto de abrir la boca de nuevo para quejarme... ¿What? ¿Qué mierda se está pasando aquí? Por favor, estamos en un momento de luto. No me digan que otra vez el GD viene a chingar. Ay, no, ¿qué fue una bomba?
Desde algún lugar lejano, el sonido de explosiones hace eco a través del aire. El ruido no es alto, pero las ventanas de la iglesia hacen ruido en sus marcos. Y las hermanas y los niños gritan. ¡Nanda! ¿Qué pasa? ¡Kso! ¡Mata yatsuraka! ¡Joder! ¿Otra vez esos tipos? Luchino y yo salimos de la iglesia. Las personas que asisten a la procesión se dispersan entre el viento antes de pararse con ansiedad mirando hacia arriba. Sus caras miraron hacia la torre de humo que está a la deriva cubierta de gris y negro que se logra ver más allá de las copas de los árboles. ¡Mierda! ¿Nuevamente están provocando terrorismos? Subordinado de Luchino A. Viene desde la zona residencial. Capitán, ¿deberíamos adelantarnos? Luchino traga saliva ruidosamente y como nunca antes vacila un segundo antes de que gire su cabeza hacia mí y me mire. Yo... ¡Woohoo! ¡What the fuck! ¡Oh! ¡Oh, Dios! Decisiones en estos momentos críticos. No puedo creerlo. Veamos. Primera opción. Si no terminamos esta guerra ahora, las personas nuevamente... ¡Oh! No hay nada que pueda hacer. Nada. Esta como que está medio negativa, ¿no? Y esta... Dios, ¿cuál elijo? a ver, guía. Oh, ya. Tengo... Espérenme tantito, cachorritas. Tengo que guardar porque al parecer aquí, dependiendo de la decisión, me lleva a una ruta mala. Así que... no vean eso. Sí, véanlo. Bueno, es que en esta parte es donde guardo la traducción que voy haciendo en Word. Y esta es donde hago los videos, ¿no? Sí, estoy en plena grabación de la suculencia con Julio. Ya quiero grabarle y enseñárselos a ustedes. Pero bueno, a ver. Esta es de la ruta mala de Iván. No sé, sesiones. Voy a guardarla acá. 6, 18. Y se guardó bien. Ahora sí. ¿Y cuál debo elegir? Vamos a elegir la negativa, a ver qué pasa. ¿Por qué me estás mirando? Entonces, Luchino se apodera de mi muñeca con fuerza, dándome un tirón. Está bueno, pero no me pegues. ¡Reacciona! Quédate aquí. Nosotros iremos tras los culpables. Que elegimos la opción de no hay nada que pueda hacer. Con solo esas palabras, Luchino y sus subordinados se van en dirección donde las llamas se elevan, el lugar de la explosión, y yo me quedo aquí solo. Solo quedo yo, el quien no puede hacer nada. Oh, cha, no digas eso. Espéralo. Yo no puedo hacer nada. Al dar un suspiro, recuerdo la cara de Julio. Él estaba riéndose. Su expresión de ese entonces.
¿Qué será? Que lo que vino volando a mi mente no fue su mirada al momento de matar, ni aquella cara manchada de sangre. Ay, ya, no pienses así. Ay, hasta a mí me duele. No eres ningún estorbo para Julio. Aunque yo estuviera con él, solo sería un estorbo. Oh, ya, por favor, ya salte de tu modo emo. Me he quedado completamente hundido. Hundido en el profundo abismo de todo de lodo negro, cayendo hasta llegar a mi pecho y estómago. Giancarlo, ¿qué estás haciendo? Directora del orfanato. Giancarlo, ¿qué es lo que estás haciendo? Nada. Aquí lamentando mis penas. De repente me doy cuenta de que una voz dura como el acero perfora a través de mis oídos cuando estoy completamente abatido en la iglesia. Esa es la voz que siempre ha usado conmigo cuando me está gritando por algo. Por Dios, ya no soy uno de los niños de aquí, ni soy uno de tus hijos más. Al parecer ella te sigue viendo como su hijo, ya, como tu hijo, ya. ¿Por qué dije tu hijo? Como su hijo, perdón. Dios, me está afectando el clima. Es que hace calor, mi cabello mejor me lo alzo, pero no tengo con qué agarrármelo. ¡Ay, duele! ¿Qué estás haciendo? Te está pegando para que reacciones, cabrón. ¡Órale! ¡Psh! Un puñado de dolor atraviesa mi culo, lo suficientemente fuerte como para hacer fluir mis lágrimas. O sea, se lo nalgueó. ¡Ay, míralo! ¡Madre superiora! ¡Qué envidia! Yo también quiero. Quiero nalguear. Inconscientemente me volteo para mirar a la directora, que me mira volteando hacia arriba. Ella es mucho más pequeña de lo que esperaba. ¿Mamá siempre ha sido así de pequeña? No, güey, es que tú creciste. Veo que no se te ha curado el mal hábito de no escuchar a las personas. No tienes tiempo para estar en las nubes, ¿no es así? Anata no nasubeki koto o shinasai. Solo haz lo que creas que debes de hacer. ¡Demo, ore! ¡Mamá! ¡Sister tachi no kataki mo utenenda! Jan parece como un niño quejándose con su mami. Pero, mamá, no puedo tomar venganza por las hermanas. Amanda y Maribel. Amanda y Maribel y todas las personas que perdieron la vida han caído en las manos de Dios. No hay nada por lo que tengas que molestarte. ¿Otra vez Dios? Si solo pudiera creer en eso, sería más fácil. Justo cuando estoy por romper sus palabras sin tratar de ocultar nada. Saki, anata wa iimashita ne. Naze kami ga tsukuritamai mimamoru kono sekai de konna hisan na koto ga okiru no ka to. Ahí van las palabras de mami. Hace un momento me dijiste esto, ¿no? Dios, quien creó este mundo y todo lo que habita en él. ¿Por qué pasan todas estas tragedias en este mundo que protege y vigila? Su voz contiene un esbozo de sonrisa con una gota de cansancio y sus ojos se centran en algún lugar en la distancia. Antes, yo también he sufrido de lo mismo. A mi espalda.
Hace mucho tiempo, yo también estuve preocupada por eso. ¿Eh? ¿Eh? 神の存在自体を疑ってしまう。そんな頃もありました。でも今はこんな風に考えているのです。 Hubo una época en la cual dudaba de la existencia de Dios, pero ahora pienso de esta manera. 私たち人は神の子として生まれ、そして見守られながら成長していくのです。いつまでも Edenの園のゆりかごにはいられない。 Nosotros las personas nacimos como hijos de Dios y mientras veía por nosotros fuimos creciendo. No podemos permanecer por siempre en la cuna del Eden. ¿Y eso? 外の世界では辛いことも醜い争いも数多くあります。 恐ろしい獣や敵、棘や毒もある。でも、自分で歩かなければ成長はない。En el mundo de afuera hay muchas cosas dolorosas y horribles enfrentamientos a presenciar. Horripilantes animales, enemigos con espinas y venenos. Pero si no caminamos por todo eso, entonces no maduraremos. あなたも子供の頃を覚えているでしょ。同じです。私たちはあなたに糧と住まいと道に迷わぬよう少しだけの教えを与えただけ。 Y tú también debes de recordar todo lo que pasaste cuando eras un niño. Lo recuerdas, ¿verdad? Es lo mismo. Nosotras solo te dimos refugio, alimentos y un poco de enseñanza para guiarte de la mejor manera. Eso es todo. Nada ha cambiado desde entonces, aunque ahora soy mucho más alto y grande. それでもあなたはもう自分で生きられる。私は神の存在や愛はそういうものだと思うのです。いつまでも我が子をユリカゴから出さないのは。Pero aún así, ya puedes vivir por tu propia cuenta. Yo pienso que la existencia de Dios y el amor existen por ese motivo. La única razón por la que se llegue a tratar de mantener por siempre a los hijos en el nido sería... ただの危ねえやつだ。ありがとう、ママ。俺もそんな風に考えて信じてみる。 No hay nada mejor que escuchar los consejos de mami para alegrarse. Entonces eso no sería amor, solo sería algo malo. Gracias, mamá. Yo también pensaré de esa manera y trataré de creer. Buen punto, ¿eh? Eso de que hay padres que no quieren dejar salir a sus hijos de la cuna, que conozcan el mundo, terminan haciendo mal, porque tarde o temprano los hijos se tienen que ir. Y eso es muy, muy cierto. ¡Qué profundo! ¡Qué profundo! Profundas cosas estamos escuchando aquí. Ante mis palabras imprudentes, mamá entrecierra sus ojos. わからなくても信じなくてもいいのです。本当の答えは自分で見つけるべきなのですから。 Todo está bien, aunque no lo entiendas o si no tratas de creerlo. La verdadera respuesta es la que debes de encontrar por ti mismo. No puedo decir nada. Decir algo a cambio. あなたは二代目カポになったのでしょ? What? あなたにしかできないから、デルサルトはあなたを選んだのですよ。 A ver. What? A ver, mi queridísima mamá. ¿Cómo sabes que Chan fue elegido para ser el próximo jefe? What the fuck?
se me hace que Alessandro le echa un telefonado y se ponen a chismear como comadre. Ay, sería divertido eso. Te has convertido en el jefe de la segunda generación, ¿verdad? Porque hay algo que solo tú puedes hacer. El señor del salto te ha elegido. Estoy sorprendido al escuchar las palabras jefe y el nombre del salto salir de la boca de la directora con tanta indiferencia. Pero, ¿cómo es que ella sabe de mi sucesión? Mamá está en todo. Mada sensei shiki mo yatte nei kedo ne. Somo somo. Aunque todavía no he pasado el ritual de iniciación. Además, como era de suponerse, no puedo contarle acerca de la desaparición. Anata wa mayou hima ga attara nasudeki koto o shinasai. Tú, si tienes tanto tiempo libre, entonces haz lo que debes de hacer. Nasudeki koto tte. ¿Dices que debo de hacer lo que debo de hacer? Una vez más, regreso mi mirada hacia mamá para luego mirar hacia abajo. Kataki mo utene, hannin mo sagasene, GD no yatsura o butsubusu chikara mo nai. Tada, kosukkarai un ga choito ii dake de. Ay Dios, estaba bien atento escuchando a Jan y de repente sonó un trueno. Bueno, no sé si se llega a alcanzar a escuchar el trueno acá, pero acaba de soñar un... Ay, no, Dios me escamó. Sonó un trueno horrible que hizo hasta temblar mi piso. Me quedé de qué mierdas. El clima está bien feo últimamente. Pero bueno, sigamos. No puedo tomar venganza. No puedo perseguir al culpable. No tengo el poder suficiente para hacerle frente a los tipos del GD. Solamente tengo una pequeña buena suerte. Oh, Jan. ¿Qué puedo hacer con solo eso? El puesto del jefe es solo un decorativo inútil. Es como si solamente me dieran ese puesto por ser familiar del jefe del CR5. Un jefe sin valor. Familia. ¿What? Yo siendo el jefe de la organización. Algo se arrastra lentamente en mi mente, sobre las ruinas vacías y secas que habían estado en mi mente. Y como el agua fría surge sin cesar, extendiéndose y filtrándose sobre todo. Yo soy el jefe del CR5. Jefe. Casi no hay nadie quien lo sepa aún. Oh, es cierto. Hay que recordar que nada más los capitanes saben de la sucesión de Jan para ser el jefe. Los capitanes y el ruco de Cavalli. Nada más ellos. Jan, ¿estás pensando en algo? Nanda. Nanda. Nanka. ¡Aksa! Kado ga kita no ni te ga miene. ¡Mierda! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Algo. Joder, tengo la carta en la mano, pero no puedo verla. Por favor, Jan, que no se te vaya el avión, ¿eh? Algo que pueda hacer. Algo que solo pueda hacer. Una carta que tenía en la mano. Así es. Tenía esa carta. Pero por haber metido la pata la perdí. ¡Oh! ¡Ay, perdón! Empezó a salir Jenis. Y grité. ¡Ay, Dios, qué bonita carta! ¡Oh! ¡Julio! ¡Oh! Allá se le ocurrió algo y necesita de Julio. ¡Ay, Dios, esto se va a poner emocionante!
Dando un giro sobre mi espalda de manera sorpresiva, miro alrededor a la directora que todavía sigue detrás de mí, permaneciendo en silencio y mirándome. Mamá, gome, dewa kashigure. Mamá, perdón, pero por favor préstame un teléfono. Watashi no hea ni arimasu. Mishikame ni. Tengo uno en mi habitación. Que sea breve. Doy mil gracias y salgo corriendo. Ya sabía la carta que necesitaba. Si pudiera mantenerla, podría ser un desafío. ¡Oh! Ay, qué chidos balazos, ¿eh? Bernardo, orda. Isogashi tokoro sumane. Ikutsuka tanomi ga aru. Julio no ibasho wa wakaru ka? Bernardo, soy yo. Lo siento por llamarte cuando estás tan ocupado, pero necesito pedirte un favor. ¿Sabes cuál es el lugar donde está Julio? Kyou wa Donbondone no shiji de. Arda. Mai ni tsubushita shiten no eki ga aru chiku ni mukawasete aru. Kare to kouryu suru no wa. Por las órdenes de Don Bondone de hoy, es aquel... A ver, ¿cómo? Bien, iba bien. Por las órdenes de Don Bondone de hoy, se dirigió a la zona de la estación de tranvía a la cual ustedes dos se habían subido antes. ¿Tienes pensado en reunirte con él? Claro. Al fin comprendí la cosa que me hacía falta. Naruhodo. Yoku wakaran ga wakatta. Ugoku no nara teiji renraku o irete kure. Tanomu. Ya veo. No entiendo muy bien, pero bien. Si piensas en estarte trasladando, procura mantenerte en contacto regularmente, por favor. Soreto. Machi o iku toki wa yōjin o shite kure na. Y otra cosa. Ten mucho cuidado cuando estés andando en la ciudad. Thanks. Kiyo tsukeru. Ato mou hitotsu. Kabari komon o sochi ni yonde oite kure. Komitta soudan ga aru nda. Gracias. Tendré cuidado. Otra cosa más. Por favor, llama al consejero Kabali si es que está por ahí. Por favor. Tengo algo que quisiera consultarle. Mezurashii na. Omae ga komon ni soudan to. Yatto honki de boss ni naru kakugo demo dekita ka? Ay. Sí que es inusual que tú estés pidiendo un consejo por parte del consejero. ¿Al fin has encontrado la determinación para convertirte en jefe? Sasuga. Bernardo wa surudoi na. Ya. Como era de esperar. Bernardo, sí que eres muy observador. Nos vemos. Oye, Jan. Ey, oye, Jan. Sate. Le colgo. Pues bueno. Tomodachi ni ai ni yuku no desu ne. Kiyo tsukete o yuki nasai. Irás a ver a un amigo, ¿verdad? Ten cuidado. Wow. Ita mama. Yamete o CR5 no kimitsu joho o tajikiki wa. ¿Con qué aquí estabas, mamá? Ya detente. No es bueno para ti que estés escuchando información confidencial de CR5. Ura no tori ni wa itsumo mexicojin no taxi ga tamatte imasu. Bottakurarenai yo ni. Taxis mexicanos. En el callejón de atrás de la iglesia siempre están estacionados varios taxistas mexicanos. Ten cuidado para no ser chantajeado. Mexicanos chantejan están los taxis. Doy las gracias a mamá y salgo corriendo. Tengo que encontrar a Julio, o de lo contrario, para él así como para mí, no es para nada bueno permanecer solos. Ay, sí, vayamos por Julio.
Tomo uno de los taxis mexicanos y voy en camino recto a través de Deiban. De vez en cuando paramos en los parques para poder ir a un teléfono público cercano y poder contactarme con Bernardo regularmente. Parece que todavía no hay ninguna señal de Julio. Por un segundo, una imagen horrible flota arriba de mi mente. Es la imagen de Julio, idéntica a la que Iván me describió. Niego con la cabeza para alejar esa imagen a la distancia. Me bajo del taxi, en la búsqueda de algún teléfono público, cuando mis oídos capturan un sonido. ¿What? ¡No puede ser! ¡Ay, no me digan que otro ataque terrorista! Corro hacia la dirección donde sonaron las sirenas. Todavía falta para llegar a la estación a donde Julio se dirigió, pero puede que... Más allá de la multitud de transeúntes, diviso un sinnúmero de autos, así como a personas paradas alrededor. ¿Incluso este lugar fue atacado? ¡Oh, carajos! ¡Otro ataque! ¿Y cuándo? Caballero 1, ¡qué cruel! ¿Hasta cuándo dejará de pasar esto? Caballero 2, parece ser que repentinamente varias ametralladoras se asomaron desde el auto. ¿Por qué somos involucrados en la guerra de pandilleros? Me siento aliviado y a la vez me odio por no hacer nada. En cualquier caso, no fue Julio. Me doy la vuelta y me dirijo a tomar otro taxi cuando... No. ¡Tengo las manos limpias! Bueno, sí. ¡Oh, shit! Hay una pistola detrás de mí. ¿Qué? ¡Oh, Dios! Algo malo ha pasado. ¡Oh! Me doy la vuelta y me dirijo a tomar otro... Ay, estoy leyendo lo mismo de antes. Siento algo duro pegado contra mi espalda. Puedo sentir el frío del acero, incluso a través de la tela. ¡Otto! ¡Mugokuna, macaroni, yaro! ¡Koko de harawata buchimaketaku ne, daro! ¡Jonas! ¡Ay, no mames! Yo pensé que solo lo vería en la ruta de Iván. También tiene que ver con Julio. ¡Pinche gordo mantecoso! ¿Cuándo voy a dejar de verte? ¡Jonas! ¡No te muevas, bastardo macarrón! No querrás terminar partido en pedazos en este lugar, ¿verdad? ¡Tú eres! ¡Masaka kudarane yogore shigoto no aima ni mafia no kanbu o mitsukeru to wa na! ¡Ore lucky da ze! Y pensar que estoy efectuando a uno de los trabajos más sucios y termino por encontrarme con un capitán de la mafia en este tipo de lugar. Vaya que tengo suerte. ¡Bitch! Me caes gordo, cabrón. Resulta que la persona que tiene esa arma pegada contra mi espalda es una de esas personas que se la pasan con el periódico pegado para ir al baño. Es un maldito cerdo gordo vestido de traje. Pero, entre todo esto, le doy una mirada rápida y puedo decir que no hay manera de que este tipo pudiera ser alguna persona respetable. Ay, perdón. Detrás de él, hay algunos hombres de aspecto matón que me parecen familiares. Ah, esto es... Esto va mal. Son algunos de los gángsters del GD, los cuales Julio y yo nos enfrentamos en nuestra primera misión. Oh, shit, y ahora van a querer venganza de seguro. Subordinado del GD, gracias por el trato del otro día, jodido bastardo. De nada.
Cuando quieras. Mierda. Debí de haberlo matado cuando pude. Boss, Koichi desu. Saki no kyōkai ni ita mafia no katawari wa. Subordinada del GDE. Jefe, es este tipo. Es uno de los tipos que se encontraban en la iglesia. Joder, nos habían estado siguiendo. Temero, ¿cómo de itai nani o? Masaka. Bastardos, ¿qué es lo que están haciendo aquí? ¿No será que son esos tipos? O sea, ¿que Honos y los demás sean los que estén provocando el terrorismo? Oh, shit, y más shit. Esto se está poniendo muy bueno, pero lamentablemente, cachorritos, hay que dejarle hasta acá. Es tiempo. Espero que les haya gustado este capítulo, algo tristón, y vimos al Jan en modo emo. Pero de repente recuerda a Julio y todo cambió. Bien, entonces nos estamos viendo en el próximo video, cachorritas. Que tengan un buen fin de semana y buen inicio de semana. Y aunque ahorita es sábado, 11:30 de la noche, ya me muero de sueño, pues estaremos viéndonos, no sé, el jueves o el viernes cuando suba este video. Me tardo una semana en subirlo. Ay, Dios, Dios, Dios. Ya no tengo tiempo. Bien, pero aún así siempre lo subo. Hasta la próxima, cachorritas. Nos vemos. Bye, bye.